Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Gracias, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Le agradezco el favor de su compañía. Soy Luis Fernando Paredes Porras, director de Saberes Sin Fin, Región Sureste, y le agradezco que usted nos esté siguiendo a través de la señal de Corporación Inmanente.com y desde el portal SaberSinFin.com, que estamos cumpliendo ya casi los 8 años de estar transmitiendo. Yo le agradezco a mi queridísimo amigo Apolonio Bartolo Ronquillo, quien me acompañó en un viaje a la ciudad de Guadalajara, allá a Jalisco. Y bueno, Apolonio Bartolo Ronquillo es cronista del pueblo de San Miguel Soyalotepec, que es un pueblo de la Mazateca oaxaqueña, de la Mazateca Baja. Pero además Apolonio es profesor de educación indígena, poeta, historiador, y tiene la gentileza de haber aceptado la responsabilidad de ser el coordinador de nuestro Instituto Cultural de Información del Sotavento, inciso, capítulo San Miguel Soyaltepec. Pues bienvenido, Apolonio, ¿cómo estás ahora en esta mañana fresca poblana? Mira, acércate un poco más al micrófono. ¿Cómo te recibe Puebla, Apolonio? Pues muy agradable la ciudad de Puebla. Muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad de poder comunicarme en este medio. Oye, ¿cómo nos fue en Jalisco? Porque este primer video se lo vamos a dedicar a nuestra experiencia en Jalisco, que fue enormemente gratificante. Por ser la primera vez que yo asisto a esta importante reunión de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Infancia, me pareció una experiencia formidable, porque existe la preocupación genuina por llevar a cabo actividades en cada uno de los municipios que participan en favor de la niñez. Estamos hablando de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, un organismo que nace en la ciudad de Jalisco exactamente hace 4 años y que tuvimos una reunión, el órgano directivo, del cual tengo la fortuna de participar, representando a otro municipio mazateco oaxaqueño, que es San Pedro Ixcatlán. San Pedro Ixcatlán es actualmente, Apolonio, el único municipio oaxaqueño perteneciente a la red. Pero dentro de unos días, si todo sale bien, ahora que tú has presentado la carta formal de solicitud de adhesión a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, y ahora que también lo está haciendo ya el municipio de San José Chiltepec, pues seremos 3 municipios de Oaxaca quienes estemos integrados a este fabuloso equipo nacional de líderes, de estrategas, de gobiernos municipales encargados de implementar políticas, planes, programas, estrategias a favor de la defensa de los derechos de la infancia. La Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez actualmente aglutina a municipios líderes defensores de los derechos de la infancia en representando a más de 20 estados, y nos ha ido muy bien, Napoleón. No sé qué impresión te causó. Tú estuviste como municipio invitado ahora allá en Guadalajara. ¿Qué sensación te causó ver a las presidentas y presidentes del DIF pues analizando qué se puede hacer más por la infancia? Primero quisiera decir que el municipio de San Miguel Soyaltepec se ubica en la parte norte del estado de Oaxaca y tiene una población de más de 36 mil habitantes. Es un municipio chico en el estado, pero nuestro presidente municipal, Heriberto Ramírez Martínez, tiene el interés de promover acciones que mejoren las condiciones de vida y proporcione a los niños la información sobre los derechos que tienen. Y partiendo de esta idea, me parece que las actividades realizadas, las actividades realizadas en la reunión de Guadalajara, miro un potencial
enorme de poder realizar actividades en beneficio de la niñez, porque están ahí las ciudades importantes del país, están las ciudades que tienen millones de habitantes, como Monterrey, como el propio Guadalajara, como Cozumel, como San Juan del Río Querétaro, San Luis Potosí, y etcétera, ¿no? Entonces creo que eso mismo le da una gran importancia y un peso real a la red para gestionar apoyos que nos permitan a nosotros solventar la realización de actividades que desarrollen el potencial de nuestros niños. Efectivamente, Apolonio, mire, le comento que la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, del cual San Pedro Ixtatlán actualmente es el único municipio de Oaxaca, más adelante le vamos a leer cuáles son los municipios al día de hoy, que estamos el día 4 de octubre del 2014, los municipios que forman parte de esta importante red. Pero la presidencia de la RENCAN, de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, ahorita la tiene el municipio de Monterrey, que pues preside el ingeniero Roberto Garza González, en representación de la presidencia municipal. Roberto Garza González es el presidente del DIF de Monterrey, y también está en la suplencia el municipio de Guadalajara, representado por Laura Patricia Hernández Gómez, también presidenta del DIF de Guadalajara. En la Secretaría Técnica, pues está Georgina Ruiz de Marrufo, de Cozumel. En la suplencia, Rocío Elena Holguín Liberato, del municipio Mineral de la Reforma Hidalgo. En la vocalía de vinculación, Gabriela Castañeda Abadillo, del municipio de Pachuca. En la suplencia, Dafne Alejandra Rodríguez Galicia, del municipio San Salvador Hidalgo. En la vocalía de capacitación, la maestra Diana Elisa González Calderón, del DIF de Toluca. En la suplencia, Citlali Delgadillo Reyes, del DIF de Zempoala. En la vocalía para la prevención y atención de la violencia está Marisela Contreras Julián, de la delegación Tlalpan. Y en la suplencia, San Luis Potosí. En la suplencia, Guadalupe González Mosquera. En la vocalía de seguimiento y evaluación está Marisela Castañón de García, de San Luis Potosí. Y en la suplencia, Selene Sánchez Galloso, de Aca Xochitlán, Hidalgo. Y en la suplencia de comunicación, pues nos encontramos nosotros, Luis Fernando Paredes Porras, en representación de el municipio de San Pedro Ixcatlán. Pues qué interesante, porque hay muchísimas vocalías, pero ¿qué te parece? Tú eres un hombre que desde tu formación como profesor, pues tienes muchísimos años trabajando a favor de la infancia indígena, y de pronto se abre un abanico de decir, pues las experiencias que el municipio de San Miguel, Soyaltepec y las personales de Apolonio, pues pueden servirle ahora a la infancia de la nación, no tan solo a la infancia mazateca. Definitivamente mi interés personal de participar es contribuir desde la experiencia que tengo y desde el interés que tiene el propio presidente municipal, llevar a cabo actividades que permitan a nuestros niños conocer sus derechos, disfrutar de actividades que desarrollen su potencial humano y que podamos hacer de ellos niños felices, que al mismo tiempo aprendan, que al mismo tiempo se proyecten en las cosas que les gusta. Pero la red para nosotros significa un espacio que nos permita compartir experiencias, que nos permita compartir proyectos, pero también que nos permita, con la fuerza de la red, poder gestionar apoyos que nos permitan llevar a cabo actividades muy diversas en favor de la niñez en nuestro municipio. Fíjate que hablando de gestión, por supuesto que quien participa dentro de la red como municipio, pues ya tiene recursos. No es de que los municipios se reúnan a solicitar más recursos, sino que a aprender de las experiencias exitosas que los municipios pertenecientes a la red han tenido.
a favor de la defensa de los derechos de la infancia para destinarle recursos. Ese es un requisito para poder pertenecer a la red. Que el municipio que aspire a estar en esta orquesta de líderes a favor de la niñez, pues tiene que implementar políticas y para ello se requiere la asignación de un recurso mayor al que actualmente se le está destinando al trabajo de la infancia. Y lo que dice Apolonio de gestionar, pues se refiere a que podemos tener la posibilidad real de impactar en políticas a nivel nacional. Dentro de algunos días más vamos a tener algunas reuniones, los integrantes de la red, con funcionarios federales en donde les estemos planteando programas, proyectos de impacto a nivel nacional, y es ahí en donde entonces con una gestión se estará solicitando el recurso federal para la implementación en toda la nación de estas experiencias exitosas de la Red Mexicana Amigas de la Niñez. Yo quiero mandarle también un saludo a mi compañera de Zempoala, a Citlali, que está en la suplencia, Citlali Delgadillo Reyes, y es Zempoala que nos acompaña en la suplencia de comunicación. La red, difícil trabajar en red, Apolonio, a los mexicanos a veces se nos dificulta un poco trabajar en equipo, pero pues el equipo que tú percibiste, que te recibió la carta en donde solicitas a nombre del presidente Heriberto Ramírez, presidente municipal de Soyaltepec, pues te recibió de una manera muy amable, ¿no? Yo al menos así lo percibí. Y te lo pregunto porque de pronto pudiera alguien interpretar, es que hacer muy formal el asunto. No, somos muy formales en nuestros compromisos. Claro. Pero tú notaste pues un ambiente fraternal, ¿no? Pues de verdad sí, hay mucha camaradería, un ambiente muy agradable. Difícilmente, si no es a través de la red, podría yo estar conversando con la presidenta del DIP de Guadalajara, por ejemplo, que es la esposa del presidente municipal, es la hija del presidente municipal, o saludar, conversar con el presidente del DIP de Monterrey, por mencionar algunos. Entonces esta red nos permite construir una alianza a favor de la niñez, nos permite analizar las experiencias que estamos llevando a cabo en nuestros municipios. Sin duda, en el municipio de San Miguel Soyaltepec se están haciendo actividades a favor de la niñez desde el DIF municipal, pero cuando hablo yo de poder gestionar y acceder a recursos para complementarnos, parto del hecho de que por ser un municipio chico en el estado, entonces pues nunca son suficientes los recursos que existen, y por eso es que para mí también es importante señalar eso. Por supuesto que vamos a sentarnos a platicar con nuestro presidente municipal, Heriberto Ramírez Martínez, para reencauzar algunas actividades que ya están implementadas y realizándose para que tenga pues el mejor éxito en este tema que nos interesa. Muchas gracias, soy Luis Fernando Paredes, director de Saberes en Fin Región Sureste, a nombre del doctor Abel Pérez Rojas, compañero en la dirección general de este proyecto. Le agradezco el favor de su compañía, no se vaya, vamos a regresar para seguir hablando de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez y por supuesto de la hermosa cultura mazateca representada por Apolonio Bartolo Ronquillo. Muchas gracias. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.